Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy de ruta. Estoy de ruta porque vengo a jugar un juego de terror. Sí, se llama Escape the Ajuwoki. Es un juego de terror, sí, hacía mucho que no jugaba un juego de terror. Es algo que me trae recuerdos a las temporadas viejas en el canal cuando subía este tipo de juegos. Que te encontrás así por ahí y lo descargas, lo jugás y listo. Y por eso me encanta. Pero antes voy a prender la vela para ambientar este juego de terror. Porque si no tengo una vela, no va a aparecer un juego de terror. Ya en una hora, calculo, mientras esté grabando este video, quizás se pone de día y ya se me va el ambiente de terror y esta vela no va a alumbrar un coño. Así que, gente, miren esto. Vamos a reaccionar literalmente juntos. Acabo de descargar el juego. Sí, te lo juro. Y mira, si le hago zoom, esto abre el juego. Y miren lo turbio que ya es. ¿Saben lo que me va a proteger hoy? ¡Samuel de Luque! Gente, tengo a Samuel de Luque, boludo, miren. Y dice Samuel de Luque ahí. Otra cosa que quiero destacar que me regalaron es esto, un mate. Acá lo abro, en vivo y en directo, todavía el juego no lo abrí. Es decir, que si el juego no me anda, no voy a saber qué hacer con mi vida, porque el juego todavía no lo abrí, es la primera vez que lo abro. 3, 2, 1, play. ¡Tow! ¡Se ve re piola! Este juego contiene disturbios, escenas, rituales, voices, load screens and flicker lights. Acá estamos, gente. Estamos completamente preparados con Samuel de Luqueano para jugar Escape the Ajuwoki. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Tengo que encontrar una forma de salir. Acá estamos. Dou, mega dou. Esto me hace acordar como cuando empezabas en el Amnesia. ¿Se acuerdan del Amnesia? Cuando empezabas ahí y tenías que abrir los cajones. Hola, ¿no puedo abrir nada? Oh, ¿qué es eso? Parece un... ¡Ay! ¡Ese es Slender! Slender Mansion. ¡Mansion! Y ahí está otra vez Slender. ¿Qué es esto? ¡Me hundí en el piso! ¡Oh! Se agacha para meterse abajo de la mesa, ¡claro! Para poder escapar de la Ajuwoki. Bueno, la Ajuwoki, si no lo saben, es un meme súper viejo. Del... ¡Jiji! Pero yo... Ni siquiera yo conozco el meme. Y es viejardo. ¿Oli? Creo que necesito una llave. Ok, Vanessa. ¿Por qué le ponía Vanessa? ¡Oh! ¡Ay! Pensé que era la cara de la Ajuwoki y era una vela, boludo. Ya se me puso la piel de gallina. Dijo, he's coming. O sea, está viniendo. Así que me tengo que apurar lo más posible. Apagué la música. Perfecto, me encanta apagar la música. O sea que yo me puedo esconder. Gente, yo me puedo esconder. A ver, necesito encontrar una manera de salir, pero ¿cómo carajo encuentro la manera de salir? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Y si apago esto para que no me vea? Necesito una llave. ¿Hay alguien diciendo hello? Please, ayuda. ¿Hola? ¿Samuel? ¿De Luque? Abran la puerta, dice. A ver, entonces, esta debe ser la llave de la salida. Ok, ya vemos que la puerta donde hablamos con Samuel de Luque está cerrada. Y esa debe ser la puerta de la salida. Esa puerta también está cerrada. Y la Ajuwoki no sé dónde estaba, creo que estaba para ese lado. ¡Ay, qué turbio! Mirá las fotos. ¡Tow! Vino de acá, boludo, la otra vez vino de acá. ¿Oli? ¿Qué onda, Anaconda? ¿Cómo conchas escapo de eso? A ver acá. Esta puerta no fui, ¿eh? Nice. ¡Oh! Parece que esto va en el reloj. ¿Qué reloj? ¡Ah! ¡Oh! ¡Hizo! ¿Cómo puedo saber dónde está él? Ese es el problema, no puedo saber dónde está. ¿Ay, lo escuchan? Estoy nervioso. ¿Debería ir con la luz apagada? ¿O debería esperar a que pase? Es que no hay manera de saber dónde está, ¿entendés? ¿Lo escuchan? Me quiero callar para que lo escuchen. Porque yo tengo el sonido bajo. Está atrás de esto. ¿Ese es el reloj? Shh. Creo que este es el reloj. Ok, necesito encontrar algo más. A ver, ¿qué puede ser lo...? Oh. ¡Ay, Dios! ¿Qué suena? No sé qué está sonando, pero me da miedo. No viene nadie por la espalda, perfecto.
Aquí es Woki Sorete y voy a comer. Voy a comer. Necesito comer porque si no como, me da miedo. Entonces necesito tratar de comer para que no me dé miedo. Esa es mi lógica. Si yo como, no me asusto. A ver, encontramos el reloj. Encontramos la aguja del reloj. Nos falta otra aguja del reloj. Y será un acertijo para encontrar una llave, ¿no? Hay que ver, Watson. En realidad no es porque tengo miedo, es porque tengo un hambre terrible. A ver qué pasaría si, en vez de quedarme quieto, me voy corriendo cuando me viene. Ok. Acá estaba la... ¡Me la cambian de lugar! ¡Me la cambiaron de lugar! ¡No! ¡Apagate! ¡Apagate, concha! Me la cambiaron de lugar, gente, no me lo puedo creer. Dios. Lo tengo al lado, literalmente. No se va. Se fue. Tardó en irse, ¿eh? Corre. ¿Estará acá la llave del reloj? Apágate. ¡Ah! ¡No! Se va. Ok, ya sé cómo controlarlo, el bicharraco. Ahí viene de vuelta. Tarda mucho en irse, ¿eh? Bueno, hoy tardó como 3 horas. Corre. Tengo que encontrar ahora la llave. ¡No! Esto no me oculta de nada. Corre. Vamos, tenemos que encontrar otra habitación, sí o sí. ¡Ah, puto! ¡Fuck! Tengo que ir ahí muy rápido. A ver, vamos a salir y vamos a ir directo ahí. Vamos. Corre. A ver, voy a ir con la luz apagada. Corre. A ver, voy a tener que ir por el otro lado porque se ve que el Ashuwoki le gusta ir por ahí. Esto es como un juego de terror, pero como puzzle. Y como puzzle es complicadísimo. ¿Cómo mierda lo he visto? Dame más tiempo, bro. A ver, ¿estará la llave de vuelta? Está la llave de vuelta, perfecto. Voy a poner la llave en el reloj y voy a volver a esconderme. Perfecto. Está viniendo, lo acabo de escuchar. Métete acá adentro, pelotudo. ¡Todo, Ricardo! Listo, acá ya no me encuentra. Ya me es imposible. Mientras él me trata de cosas, yo voy a abrir otra cosa para comer. Porque me encanta la comida. Dale, Ashuwoki, andate, que no tengo todo el día. Se me acalambró un hombro. Pareciera que su guarida es pasando ese sillón y pasando esta pared, este pasillo. Porque siempre viene por ahí. Tengo que pensar. No puedo pensar con una persona colgando. Y ahí está viniendo la Ashuwoki de vuelta. ¡Ah! Ok, se fue. Ahora. Dios. ¿Ves que siempre sale por ahí? Es como en su respawn, boludo. No veo nada. No veo una mierda. Sé que estoy en una puerta, ¿eh? Estoy esperando que se me vaya el sonido de la Ashuwoki. Perfecto. ¡Ah! ¿Alguien me dice por qué siempre está ahí, boludo? Está en todas. Siempre está ahí. ¿Ahí te vas a esconder? Para mí, tiene una manera. Tiene como un circuito. Entonces, voy a intentar seguir a la Ashuwoki. Esperamos el ruido. Ahí, ahora. Ahí viene. Perfecto. Ahora lo seguimos. Sí, acá estoy a la mitad del pasillo. Quizás no venga acá si voy agachado, pero no tengo que hacer ruido. Perfecto, ya entré.
Yo no sé dónde estoy, tengo que prender la luz. Ahí viene, ahí, crucen los dedos. No me tiene que ver, gente, crucen los dedos. No veo nada, pero me estoy escondiendo atrás de una maceta. Pasó por ahí. Él se fue para allá de vuelta. ¡Andate, Ashuwoki, jalete! Ahí vino de vuelta. Te podés ir, ¿no? Digo, en algún momento te podés ir. Tengo que correr. Haciendo bien, el plan funcionó, pero tenía que llegar a un lugar para esconderme y mirando todo a oscuras, no pude ver. Y cuando me caí de la escalera me hizo bosta, porque hubo mucho ruido. Ahora. ¡Oh! Vamos, me meto acá. Ok, llegué lejos, me parece perfecto que haya llegado tan lejos. ¿No ve la luz? Andate que no tengo todo el día, tengo que investigar la habitación. Está acá al lado, mirá, se le ve el pelo. A ver qué pasa si lo alumbro. Lo tenía directo en la cara. O sea, él sabía que yo estaba ahí. Estaba esperando que salga o algo. O que haga esa estupidez de prender la luz. No sé cómo mierda él me estaba corriendo y no me agarró. Te lo juro que no lo sé. Ok, a ver, ¿qué hay acá? Hay como un pasadizo, ¿no? ¡Ah! ¡No seas puto! Se me puso al lado, boludo, es re hacker. As I told you before, I'm really... No me dejes escuchar lo del cassette. Pienso en todo lo que lograríamos y todo lo que perderíamos si nos delatas. Ok, no entiendo porque tampoco es que me deja escuchar la radio. Yo no entiendo si él espera a escucharme o directamente viene a mí o recorre el mapa. Yo no entiendo. Dios, se puede meter abajo de las sillas también, me encanta. Pelotudo. Ok, las sillas están más bugueadas que Samuel de Luque. Bueno, gente, como pueden ver, ya casi que se hizo de día prácticamente. Y estuve viendo videos. Sí, se los voy a admitir. Estuve viendo videos. Estuve viendo algún que otro video, pero el juego es prácticamente... pareciera imposible. Te lo catalogo así, porque de la gente que vi, literal, que ninguno lo pudo ganar al juego. Así que no creo que yo sea la excepción. Pero qué conchas. Otra cosa que dicen muchos, que yo estaba mirando ahí, es que te escucha el micrófono. Es decir, cuando yo hablo, el Ashuwoki me escucha. No sé si será cierto. Pero a ver, voy a hablar todo el tiempo, a ver. Hola Bebeto, hola Bebeto, hola Bebeto, hola Bebeto, hola Bebeto, hola Bebetoides. Muy buenardas, soy Ansun Agni. Muy buenas. Esa teoría la descarto. Creo que es falsa. O sea, yo creo que no me escucha el micrófono. Para mí es mentira, no te escucha el micrófono, sino te escucha los pasos y las puertas y todo eso. Eso es lo que escucha la Ashuwoki. Ah, ok, necesito encontrar... No entró a la habitación, ¿no? Primero lo que necesito encontrar, gente, es agujas del reloj. Acá hay una. Ay, concha. ¿Qué te pasa, pedazo de tarado? A ver, tranqui, con calma. Agarramos esto. Y debería haber otra. Ay, amigo, viene re rápido. Es increíble lo rápido que viene. Parece una rata. Es una ratarda. Ok, perfecto. Me falta la otra aguja. ¿Dónde estará la otra aguja del reloj? Espero que esté acá, porque si no está acá... Bueno, lógicamente acá no va a estar, pero... la otra aguja tendría que estar escondida en alguna parte. ¡Ah, acá está! Perfecto. Tengo que llegar ahí rápido. Me tengo que esconder porque me va a escuchar. Perfecto. Acá estamos. Escondiditos. Pasó de largo, volvió. No, es indecises. A ver, tengo que poner la otra aguja ahí. Ok, perfecto. Amigo, es muy rápido. Me voy a quedar callado y voy a creer en la teoría de que me escucha el micrófono. Así que voy a ir allá, voy a poner la aguja y la voy a girar.
¿Por qué ven cómo viene, boludo? Pareciera que sí te escucha el micrófono. A ver, me voy a quedar callado. A la cuenta de 3, 2, 1. A ver si viene de vuelta, si le hablo. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Mira cómo viene. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. La teoría es más cierta que mi abuela. Cuando se vaya, voy a dejar de hablar, ¿ok? 3, 2, 1. Ahora sí puedo respirar porque ni siquiera estaba respirando. Okay. Acá sí puedo hablar, me parece. A ver, espera que no entiendo. Espera, 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 espera. Se ve que me están hablando cuando paso. Me están hablando cuando paso. One, four, two, three. No, voy a ir de vuelta porque me están mareando las señoritas que están hablando. One. Two. ¡Ay, Dios! Son muy pesadas. Vamos de vuelta. Pensé que no podía venir acá el sorete. Ay, de pedo, de puro pedo. No sé cómo no me agarró. Ok, estamos acá otra vez. Dos. Uno. Cuatro. Acá no anda la linterna. Three, two, four, one, five. Three, two, four, one, five. A ver. Nunca saber cuál es cuál. Esa gente, me voy a acercar a la puerta y que me diga qué puerta es. Esta es la 3. Esta es la 2. Está la 4. Está la 5. Ok. 3. 2. 4. 4. One. 5. No me mates. Por favor, no me mates, bro.
No puedo hablar. Tiene que haber algo acá. Exactly what to do with this. ¿Y esto dónde mierda va? Si pierdo ahora, ya lo dejo. ¿Se acuerdan que yendo para el pasillo allá había una puerta que tenía maderas? Esperen que lo estoy atrayendo a la Yuwoki hablando, boludo, pero había una puerta que tenía maderas. No sé si se pueden sacar las maderas, pero para algo tengo que poder forzar. A no ser que entre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gané el juego! Lógicamente no lo gané. ¡Puta! Hablé y la Yuwoki se me puso al lado de la cara, boludo. ¡Date a cagar! ¡Tarado! Si yo voy a tener que reintentarlo todo de vuelta, no, acá lo dejo. O sea, acá lo dejo. No pensé que iba a llegar tan lejos con eso. Pero acá lo dejo, porque ya, es que... ¡No! No lo quiero intentar todo de vuelta, gente, porque no puedo hablar. O sea, después de eso me dice que necesita una llave. ¿Estamos locos? ¿Cómo que necesita una llave encima? ¡Tarado! ¡Estúpido! ¡Tarado! Bueno, gente, acá lo dejo, básicamente. ¿Por qué? Porque me mató como 399 veces. Y cada vez que pasas una puerta, te dice que necesitas una llave. ¿Entendés, Samuel de Luque, lo que eso significa? ¡Puede mover los brazos, Samuel de Luque! ¡Tow, Epicardo! Este video lo van a estar viendo un poco tarde. Lo van a estar viendo cuando yo me queden solamente unos días para irme del país. O sea... Así que, gente, le pueden pegar un pedazo de like si le gustó este video. Si saben dónde se encuentra esa llave pasando la puerta que le sacan los tornillos, vuelvo a jugar el Atahuaki cuando esté en Andorra. Así que suscríbanse para los 10 millones que estamos a nada. O sea, estamos... Bueno, quien dice a nada es a un millón y algo. Pero estamos a nada prácticamente. Así que, gente, suscríbanse a muerte. Síganme en mis redes sociales. Nos estamos viendo, perreques. ¡Chao!